Hoy en Match Relámpago, con límite de tiempo de 10 minutos a una sola caída, se enfrenta Delta directamente de la Sultana del Norte en contra de Pólvora, le dicen, y con mucha razón. Una batalla de alto nivel a 10 minutos. Arranca, señoras y señores, esta confrontación en mano a mano, límite de tiempo de 10 minutos, Match Relámpago. Delta, el joven príncipe del trueno, ya ampliamente conocido por todos nosotros, frente a este que es Pólvora, el hombre que ya ha probado lo que es ser monarca de peso welter, ya con mucha lona recorrida, empezando desde abajo en Perú 77, la Arena Coliseo. Confrontación de alto nivel, porque ambos luchadores tienen el sello del Consejo Mundial de Lucha Libre bien grabado en la piel, en las venas, en los huesos, y seguramente van a demostrar lo mejor buscando la victoria en este Match Relámpago. Ahí está Delta, de herencia luchística, frente a un Pólvora, alumno de Tony Salazar, que sufrió, pero está ya con los estelares, está ya con la gente grande del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ni qué decir de Delta, con esa pareja del Guerrero Maya Junior, que por mucho tiempo fueron campeones también de duetos en la Arena Coliseo en Perú 77. Castigando ahí Pólvora a la cabeza con un candadito a Delta. Pero Delta sabe quitarse el castigo. Ahí está la fortaleza de Delta. Ya pasó un minuto de confrontación en este Match Relámpago, pactado a 10. Pero dudo mucho, Juan Carlos Castellanos, dada la categoría, la efectividad de estos dos luchadores, que lleguemos al límite de tiempo. Veremos qué pasa. Julio César Rivera, amigos de México y de habla hispana, aquí estamos en directo desde la Arena México, la ciudad capital del país azteca. Primera caída y única a 10 o menos minutos de acción. Cruceta las piernas que hace el rufián, el sucio, que es el fortachón Pólvora. Los mejores pesos vuelte de los últimos momentos y épocas de la lucha libre mexicana. Un doble látigo que hace ahora Delta de Monterrey, Nuevo León. Delta con un color que a mí en particular me gusta mucho, lo que es el azul rey. De tantos luchadores que han tenido ese color. Que nos hace recordar perfectamente al príncipe de Cedro, Huracán Ramírez, y también al gran Marqués. Por supuesto, Aníbal, muchas más. Aquí está Lismar. Delta. Lismar, por supuesto, el quinecillo. Toma la cintura. Dos segundos simplemente. Esto pinta bien. Buena lucha, como tiene que ser. Leobardo Magadán, crónica explosiva. Gracias, Juan Carlos Castellanos. Aquí viene Pólvora, metiendo el codo perfectamente, profundamente, sobre la espalda del rival. El referee Güero Noriega se acerca y se asoma por la ventana del conocimiento y la sabiduría para checar que los signos vitales del rival, en este caso Delta, estén en perfectas condiciones. El golpazo al plexus. Pólvora todavía se da el tiempo para discutir con el público. Delta por instrumentos y sin embargo le acelera a fondo y logra superar el primer obstáculo. A veces los gladiadores luchan por ese instinto, por ese sexto sentido que los mantiene incólumes, vivos. Vean nada más la patada que prospera. Delta va a ir a las alturas. Delta a la una, Delta a las dos, rueda de carro para terminar enganchando sobre la superficie, la geografía de un Pólvora abatido. Vean nada más, señoras y señores, con la magia de la repetición, como Delta, con esa clase, con esa técnica, con esa sapiencia, se lleva con esas tijeras voladas a Pólvora. Otro ángulo. Esto solamente se logra con gimnasio, con amor a la lucha libre. Y por supuesto, para nacer en ese deporte. Así están hechos los gladiadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. La cuenta por parte de Edgar el Güero Noriega, de la nueva generación de jueces en esta organización. Hasta el momento una batalla muy movida. Ahí está nuevamente el dominio por parte de Delta. Es el que ha hecho el esfuerzo en esta confrontación. Pólvora, podríamos pensar que es pura táctica lo que está buscando. Que el rival se desgaste para en cualquier momento encender la mecha y arder la pólvora. Y vaya que si sabe perfectamente ese tema el rudo. 4 minutos de batalla en este ring sagrado, en esta Arena México. En lo más alto de la montaña viene Delta, ya lo estaba esperando ahí Pólvora. Lo dicho, Pólvora tiene un colmillo tan largo y retorcido, Juan Carlos Castellanos, que puede rasgar hasta la lona de este ring sagrado. Atención, dos segundos. El señor levanta el brazo derecho, finalmente el regio. 4:22 a 10 minutos o menos. Aquí está, Pólvora se mete con el Güero Noriega. Ellos así si hablan, platican así de forma airada. Levanta un poco la voz, no pasa mayores. Aquí está Pólvora frente a ese elemento que es Delta. Hemos mencionado luchadores que visten de ese color de uniforme, también aquel flama azul. Por lo pronto aquí están, a las alturas tienen ya
ahora Delta. Y atención, 4 con 45, proyección de frente que recibe el científico de cara a las lámparas. Parece que es todo. Delta, San Predicamento. Descargando uno. Un segundo simplemente, de forma inteligente, pone la pierna o la mano ahora la cuerda inferior y esto hace que rompa el contacto y el referee sabe perfectamente que así lo marca el reglamento. Ya vamos más allá de la mitad de esa lucha que ha sido muy desgastante, de dos estilos totalmente diferentes. Una lucha sorda, recia por parte de Pólvora, más aérea y dinámica de Delta. Pólvora es el fortachón, que pone el ritmo de la contienda. Aquí viene con este antebrazo Pólvora y lo deposita otra vez para allá de la esquina a esquina. Pólvora viene con patas de frente. Leobardo Magadán, creo que esto tiene que acabar ahora. Sí, los puntos suspensivos están sobre el tapiz. La situación parece difícil. Esta es la repe que nos manda don Armando Padilla en un momento captado y que la historia la presenta para el análisis. Aquí está Pólvora, tranquilidad, sapiencia, aunque no en esta ocasión que se va de largo. ¡Cuidado! Delta sale entre segunda y tercera en un boquete que se abrió en el rombo de batalla de 6x6, repetición Julio César Rivera. Un relámpago, como un trueno ahí Delta, con todo sobre Pólvora. Vaya manera de jugarse la vida por parte del regiomontano. La cuenta todo lo que da, ya pasando los 6 minutos del tiempo pactado. Esta batalla se está haciendo añeja, nada para nadie en esta confrontación en mano a mano donde se mide eso precisamente, los alcances, los recursos, la condición físico-atlética de sus protagonistas. Nuevamente Delta haciendo el desgaste, buscando la huracarrana, la creación del huracán Ramírez, pero se la cambia ahí. ¡Pólvora! Solamente 2 segundos, cuidado Delta. Se estaba confiando Delta de que él había dominado prácticamente toda la batalla. Pero con algunos destellos, Pólvora ha demostrado de qué está hecho. ¿Por qué tiene la experiencia? ¿Por qué tiene el colmillo? ¿Por qué fue campeón de peso welter? Un hombre con una experiencia vital. Ahora es Pólvora el que está castigando. Prácticamente ya, señoras y señores, llegando a los 7 minutos de tiempo pactado. Faltan 3. El tiempo reglamentario en esta confrontación. Y eso es lo que le conviene perfectamente a Pólvora. Ahí Pólvora lo que está buscando, Juan Carlos Castellanos, un ritmo semilento, el ritmo y también el choque de cuerpo a cuerpo. Si responde de esa forma, Pólvora va a ganar la lucha. Es lo que tiene que hacer. Sin embargo, se mete en problemas. No es su terreno, lo sabe perfectamente. Ya ahora Delta. Delta escala la segunda cuerda. Aquí está Delta. Zona peligrosa para ambos. ¿Quién ejecuta quién? Atención, Delta de azul, su oponente Pólvora. 7.35, corre su pleque, hace ya el científico. Parece que es todo. Se recarga. El ref descarga 1, 2, 3 segundos. Se termina. De esta forma se termina esa lucha. Ha sido desgastante. No espectacular quizá, no brillante, pero sí de mucha determinación, de castigos bárbaros, tremendos, como esta Julio César que define la misma, pues se corre su pleco, decía del regio. 7 minutos con 43 segundos, el tiempo oficial en esta confrontación, y por supuesto los chiquitines y los más grandes. Capitán América. Sí, el Capitán América. Y chequen el momento estelar, justo cuando escalando ahí la montaña, Delta se lleva así a Pólvora al centro del ring, solamente para dejar caer la humanidad después de que lo había azotado. Él sabía perfectamente que era punto final en la confrontación. Una palmada, 2 palmadas, 3 palmadas, hasta ahí llegaba ya Pólvora. Y Delta se anotaba otra confrontación, otro macho relámpago a su récord, ganado a base de coraje, demostrando muy buena lucha, muy buena técnica, mucha fortaleza este jovencito Delta. Las 3 palmadas, 7 minutos con 43 segundos, punto final. Delta se llevaba la victoria.